¿Quién envejece más rápido, Tuxtla o yo? Leo que el poeta Eizai sabía exactamente en qué momento le llegaría la muerte. Debo decidir responder o seguir leyendo. El canto fúnebre de la piel vieja me llega a la nuca y no tengo más remedio que sentarme erguido, terminar de escribir muy rápido, muy temprano. Borro, vuelvo a teclear. Allá abajo, algo que no va a perdurar, como los aeropuertos del siglo XX. El ruido planetario, como agua sucia, llega a mi casa. Mi cuerpo y el sueño, entre libros y sábanas, luchan por no ahogarse. Encima de la mesa respiro. Otros planetas habitan en mis pulmones. Retiro mi casa a otra agua. Un trozo de lápiz sin cuerpo y sin ruido. Óscar Oliva, usted nació en Chiapas, un estado al sur de México, y sabemos que el país está dividido en dos, todo el sureste o el sur, ha sido, digamos, exagerando, dejado de la mano de Dios. En muchísimos aspectos, ya no digamos de cultura. Sin embargo, la poesía mexicana, el sureste ha dado a los poetas más notables. Relátanos usted, ¿cómo es su acercamiento a la poesía en aquel Chiapas que usted conoció en su niñez, juventud, que era un mundo más rural o quizá totalmente rural, donde algunas veces es difícil imaginar un medio cultural propicio para que surjan poetas? ¿Cómo se da este, entre comillas, milagro? Sí, realmente es un milagro, y es un milagro que en el siglo XXI siga existiendo Chiapas sin más explosiones y sin más rebeldías como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque Chiapas no solamente ha sido una región olvidada, sino también ha sido un territorio colonizado por los propios mexicanos. Eso ha impedido de que todas las cuestiones a Chiapas lleguen muy tarde. El ferrocarril, la aviación, las carreteras, las universidades han llegado totalmente tarde. Pero se da un fenómeno extraordinario. Yo creo que esa, no sé cómo llamarlo, esa alma, ese espíritu colectivo de los chiapanecos con un gran ingenio y un gran imaginario viene, y lo digo de una manera rotunda, viene de las grandes culturas indígenas que actualmente siguen desarrollando y floreciendo sus culturas. Yo recuerdo cuando era niño, a unas 3 o 4 cuadras del Parque Central en mi pueblo, en Tuxtla Gutiérrez, al lado de mi casa, frente a mi casa, en la esquina de mi casa, atrás de mi casa, vivían familias zoques. Y nosotros, mis hermanos y yo, jugábamos con los niños zoques. Y ellos nos enseñaron con sus juegos de gran imaginación parte de su cultura. Y también, por supuesto,
se da un caso interesante de un poeta de finales del siglo XIX, de familias hacendadas, y él mismo un hacendado, Rodulfo Figueroa, que se fue a estudiar a la Universidad de San Carlos en Guatemala y tuvo la oportunidad, él, el poeta Rodulfo Figueroa, de conocer a Rubén Darío. Entonces Rodulfo Figueroa regresa a Chiapas ya como médico y ya con varios de sus poemas publicados en las revistas culturales de fines del siglo XIX en Guatemala, llega con el modernismo. Entonces, los poetas que se inician en los años 20, en los años 30 en Chiapas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas y en Comitán, vienen ya y nacen ya con la influencia modernista de Rubén Darío. Y este paso es muy importante. La otra generación que se inicia en los años 40, en los años, a finales de los años 40 y a principios de los años 50, ya son poetas que vienen a residir a la Ciudad de México por distintas razones y fundamentalmente para realizar sus estudios profesionales, como Jaime Sabines, por ejemplo, o como Rosario Castellanos. Y cuando Jaime Sabines regresa a Tuxtla y Rosario Castellanos regresa a San Cristóbal y a los Altos de Chiapas, entonces platican con los jóvenes escritores, con aquellos jóvenes que se estaban formando como poetas. Y uno de ellos era yo. Y junto con Rosario y con Jaime nos reuníamos Daniel Roblesazo, Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda y yo mismo. Entonces esa reunión que teníamos con ellos, de hermanos mayores de ellos, hacia nosotros fue de gran utilidad. Menciona el modernismo, que definitivamente era, yo pienso que sigue siendo, una gran escuela de enseñanza poética. Así es, ¿sí? Yo lo creo también. De Rubén Darío, ¿qué es lo que le llamó la atención cuando se acerca a él? Era un joven, usted va a descubrir la poesía, el mundo, todo. Sí, sí. Le entramos muy duro a Rubén Darío. Nos fascinó totalmente Rubén Darío y todos los otros poetas que junto con Rubén Darío echaron a andar este gran movimiento, tal vez uno de los más grandes movimientos en lengua española, de la poesía en lengua española. Para mencionar algunos cuantos, a Leopoldo Lugones, Julio Herrera Reisig, Salvador Díaz Mirón, Manuel José Otón, con sus diferencias, también como simbolistas y también con ciertos momentos todavía de romanticismo, pero el gran romanticismo que venía de Inglaterra y de Alemania, y también, por supuesto, contagiados por el simbolismo francés y los parnasianos franceses. Entonces, pero el que realmente nos llegó muchísimo fue Rubén Darío. Las lecturas que hicimos de él fueron libros que nos daban emprestados, como decimos en Tuxtla, por Jaime Sabines y algunos otros libros de Rubén Darío, por Rosario Castellanos. Y descubrimos que Rubén Darío era un poeta completamente universal, y también en el sentido de que Rubén Darío trató todos los temas políticos, sociales, de las leyendas y de los mitos europeos de la Edad Media. Se metió con la cultura egipcia, se metió con la cultura romana, con la cultura griega, con la cultura prehispánica, y llenó todo un mundo Rubén Darío con un nuevo lenguaje
que, entre paréntesis, es un lenguaje del cual sigo aprendiendo y del cual me maravilla cada vez más de cuando lo leo. Uno de los aspectos más importantes de Óscar Oliva es que, él escribió una, llamémosle, poesía social. Pero esta poesía que siempre se ha escrito y que se escribía en México... No me enorgullece mucho. No, pero digamos, lo que quiero preguntarle sobre esto. Lo más importante que se da haciendo saltándonos alguna etapa en su proceso poético es que el oído de Óscar Oliva es muy fino para construir el verso. Y en ningún momento cae en la poesía panfletaria, y más en los años 50, que era muy común en México. ¿Cómo es posible este proceso? Yo creo que es, Miguel Ángel, que es una muy buena observación. Había una poesía social, una poesía política en diversos países latinoamericanos y por supuesto también aquí en México. Pero eran temas ya y formalmente también era poesía ya totalmente caduca, ¿sí? Entonces, cuando a finales de los años 50 empezamos a conformar este llamado grupo de la Espiga Amotinada, Jaime Labastida, Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda, Jaime Augusto Shelley y yo, nos dimos cuenta de que teníamos que intentar renovar la poesía en lengua española que había tocado estos temas sociales y políticos, pero que venían siendo un poco los lazarillos, que venían siendo un poco los escuderos, los pequeños escuderos de Neruda, por ejemplo. Entonces, nosotros comprendimos con Vladimir Mayakovsky que para hacer una poesía revolucionaria, como era nuestra intención, como era nuestra pasión, que creo que no lo logramos, necesitábamos aprender también de lo que decía Mayakovsky, que para hacer una poesía de contenido revolucionario debería también tener formas revolucionarias. Y por supuesto, en los años que nosotros comenzamos a escribir ya de una manera un poco más consciente a finales de los años 50, en 58, 59, nos tocó vivir como estudiantes las huelgas ferrocarrileras. Las huelgas ferrocarrileras en las que nosotros, cada uno de nosotros, participó volanteando, yendo a las manifestaciones, estando cerca del movimiento ferrocarrilero. Y por supuesto, también la gran influencia que tuvo en nuestras vidas, el gran novelista mexicano José Revueltas, y Juan de la Cabada, y Efraín Huerta, y el poeta catalán Agustí Bartra. Y todo eso vino acompañado también con las agitaciones y las insurgencias en América Latina, de todos estos muchachos y muchachas que se lanzan a las guerrillas en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en fin, en muchísimos lugares de Latinoamérica. Y viene también el gran acontecimiento y una victoria verdaderamente épica de la Revolución Cubana. Entonces, todo ese mundo que se estaba agitando a finales de los años 50 y a principios de los años 60, pues nos conmovieron profundamente, y creo que hubo
alguna respuesta poética de nuestra parte. Nos hemos saltado una etapa. Yo quisiera que me hablara. Óscar Oliva llega a la Ciudad de México en 1957, veinteañero. ¿Qué impresión tuvo del mundo cultural? Un joven que viene de Chiapas. Bueno, pues, primera, yo había llegado antes una o dos veces a la Ciudad de México, pero nunca a estacionarme en la Ciudad de México, a vivir y a mamar de la Ciudad de México. Y por supuesto, me inscribí en la Escuela de Derecho, que a los 6 meses dejamos a los grandes juristas que en esos momentos estaban dando clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, y nos fuimos a los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tal vez no tanto aprender de lo que es el fenómeno de la literatura o de la filosofía, sino fundamentalmente íbamos a ver a las muchachas, porque eran las hijas de los grandes burgueses mexicanos las que llegaban ahí, y por supuesto eran las más bellas. Y entonces era un mundo pequeño el de los escritores mexicanos. Los escritores mexicanos jóvenes, maduros, o que estaban entrando a su madurez, o viejos, muchos de ellos trabajaban en la universidad, los otros en el Fondo de Cultura Económica, y los otros y otros escritores trabajaban en la editorial Novaro, como Juan Bañuelos, por ejemplo. Pero todos nos conocíamos, todos íbamos a los mismos restaurantes, y sobre todo todos íbamos a las mismas cantinas. Entonces podíamos establecer una relación sin discriminación alguna de los ya consagrados, digamos, hacia los jóvenes, ¿no? Sino era un trato de tú a tú, y era una convivencia muy, muy fraternal. Entonces fue así, pues, que tuvimos relación con distintos escritores y escritoras, que también aprendimos mucho de ellos. En esas épocas de formación en el que el poeta lee, trata de absorber lo más que puede la poesía, ¿quiénes eran sus dioses tutelares? ¿Quiénes eran los poetas que a usted lo asombraban y de los que sentía usted que podía derivar una enseñanza? Sí. Ya mencioné a Rubén Darío. Sí. Ya mencioné a Rubén Darío. Y por supuesto también a Pablo Neruda, pero me interesaba más, y me interesaba más el Neruda de residencia en la tierra, de primera residencia en la tierra. Me interesaba muchísimo César Vallejo, me interesaba mucho Carlos Pellicer, y además hasta Carlos Pellicer, porque era amigo nuestro, era amigo mío, nos invitaba a su casa, nos enseñaba sus pinturas, nos enseñaba sus piezas arqueológicas que tenía en su casa, y había una relación también muy, muy cordial y muy cariñosa. Me interesaban también los poetas españoles de la generación del 27, sobre todo Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y el Federico García Lorca, pero el Federico García Lorca de poeta en Nueva York. Pero porque eran descubrimientos todos estos actores, estos poetas, y por supuesto también me interesó la poesía de Gabriela Mistral. No vaya a ser otra cosa, no sea la cápsula que no se cierra, no sea la piel interior reconstruida,
los millones de años luz de esa cosa. No vaya a haber desecho cósmico en esa cosa y contamine la cápsula en el interior esterilizado con pocas manos. Bueno, aquí lo que ha mencionado está toda la tradición y vanguardia de la poesía latinoamericana. En el primer libro, el que se publica de La Espiga Amotinada, hay un elemento muy interesante, que la naturaleza o el mundo se percibe como algo lúgubre, pero dentro de eso que es lúgubre surge un relámpago que ilumina de repente y se ven las partes, y el poeta ve asombrado las partes maravillosas del mundo. Por lo que usted decía, creo que aquí hay una vinculación con el mundo indígena en sus dos partes, en su parte positiva, en su parte negativa, en cuanto a aspecto social. ¿Usted piensa que escribió, no conscientemente, sino inconscientemente, vinculado a este mundo, tratando de darle nombre a ciertas experiencias de este mundo? No hablo de una poesía indigenista, sino sí. De otra cultura. Sí, claro. Como dije al principio, los diversos mitos, las diversas leyendas, las ceremonias religiosas que eran totalmente paganas y totalmente fuera de la Iglesia Católica, que veíamos en Tuxtla Gutiérrez, en Villa de Allende, en Copainalá, en San Cristóbal de las Casas, pues todo eso es un mundo de humo, de aromas, de sabores, de trajes, de vestimenta, de máscaras. Entonces es todo un gran imaginario que uno como niño, como adolescente y como joven no había necesidad de hacerlo consciente, porque también yo participaba de muchas maneras en esas actividades, en esas ceremonias sagradas con ellos, por supuesto, de casi un poco desde el exterior, porque tampoco voy a presumir que me aceptaban totalmente en aquellas ceremonias indígenas. Y otra cosa que tal vez no he dicho, pero tú lo acabas de apuntar: el paisaje chiapaneco, que eso influye poderosamente, porque desde que uno nace está viendo y conforme pasa el tiempo, conforme uno empieza a conocer las veredas, los caminos, las cañadas, las montañas y los ríos y los grandes árboles de Chiapas, eso también fue una educación sentimental muy importante para mí y para todos mis compañeros de mi generación que nacimos en Chiapas. Aquellos cambios bruscos de un verde totalmente iluminado, y caminaba uno tres o cuatro pasos y ya estaba el verde negro, el verde oscuro o el verde amarillo, los azules, los rojos, un sol que aprisionaba todos los sentimientos y aprisionaba todas las vértebras. En fin, entonces lo que estoy diciendo, que el paisaje chiapaneco también influyó grandemente en mí. Por aquí lo interesante es que ese paisaje tiene aristas duras. Durísimas. Que están presentes en el poema. Sí, ¿sí? Sí. No nos dejamos ir por una visión edénica. No. Ni bucólica. Eso es lo que creo que son los puntos nodales o centrales de ese tipo de poesía que ha escrito Óscar Oliva. Ahora bien,
El libro emblemático, yo diría, como lector, el libro emblemático de Óscar Oliva es Estado de Sitio. Estado de Sitio ya es la madurez de una expresión, alguien que ya se plantea cómo escribir un poema y lo puede resolver esta intención con la escritura. Pero hablamos de escritura. Estado de Sitio es muy rico, es decir, temáticamente está la ira, temáticamente está el estado de ánimo frente a las cosas que funcionan mal socialmente. Pero hay una, llamémosle una crítica del lenguaje también y de la estructura misma del poema. Esto es lo que yo digo que hace notable a Estado de Sitio. Uno lo puede también leer como una gran enseñanza de cómo vamos a estructurar el poema sin perder de vista lo que queremos decir. No quiero yo, alguien dijo, decirle a un poeta que explique en prosa lo que dijo en verso es lo más absurdo. No, lo que yo quiero preguntar es, ¿cómo va captando estas intenciones que algunos llamarían experimentales y sin embargo no lo sacan a uno del poema? No sé si me explico en la pregunta. Sí, totalmente. Sí. Es lo más, uno de los más notables. Ahora, en un libro como Lienzos Transparentes, ¿sí? Vemos que sin abandonar su posición social, vemos que hay una meditación muy profunda sobre si, yo diría así, como si el lenguaje puede servir para escribir poesía. ¿Piensa que Lienzos Transparentes es una etapa distinta a Estado de Sitio? Yo creo que que mi libro Estado de Sitio, que fundamentalmente tiene la visión de dónde partió, es la pintura de Velázquez, de las Meninas. Y también es el cúmulo de experiencias vitales que había tenido en toda mi formación como ser humano y como escritor de poesía. Entonces, lo que yo había intentado siempre, y lo sigo intentando, es que un libro de poesía sea eso, que se vayan encadenando las frases, los versos, los poemas mismos y vayan construyendo una arquitectura llena de luces, llena de tinieblas, llena de cólera, llena de alegría, llena de amor, llena de odio. Una arquitectura verbal, donde el centro de esa arquitectura sea el lenguaje y el lenguaje poético. ¿Qué cosa es el lenguaje poético? Pues no lo sé. Si lo supiera, tal vez no escribiría poesía. Pero el otro momento de cuando surge Lienzos Transparentes es mi regreso a Chiapas. Después de muchos años de no volver a Chiapas, regreso por todos los acontecimientos que se dan en 1994 con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues yo llego como invitado por el obispo don Samuel Ruiz para pertenecer a la Comisión Nacional de Intermediación entre muchos compañeros y compañeras más que conformamos esta comisión para tratar de que la paz en Chiapas se lograra, pero la paz con las demandas de los indígenas chiapanecos. Entonces, me resulta muy de gran aliento, me resulta como si estuviera yo volviendo a nacer, como si volviera yo a ser Adán que está descubriendo
de nuevo la maravilla y los desastres de la naturaleza misma, la maravilla y los desastres del hombre mismo en Chiapas. Quiero decir que aquellos sentidos míos que tal vez estaban dormidos, que tal vez estaban rotos o que tal vez estaban acabados, vuelvo a respirar el aire verde, vuelvo a tener el gusto por las comidas, las distintas comidas de Chiapas, la tortilla no es lo mismo en Tuxtla que en Yajalón o que en la realidad, en lo que era el bastión de los zapatistas. Empiezo a ver de nuevo a nuestra galaxia en las zonas de las cañadas donde están las zonas zapatistas, o en la selva Lacandona, a oír de nuevo los ladridos, porque ladran los de los monos araguatos, a escuchar distintas aves y distintos pájaros. Entonces, todo ese mundo que tal vez ya lo tenía dormido en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, vuelve a despertar. Y así es como va surgiendo el libro Lienzos Transparentes, donde no hay en ese libro nada que hable del EZLN ni de sus luchas, sino solamente es lenguaje, y lenguaje que quiere imitar esos colores que estoy redescubriendo, esos sabores que estoy redescubriendo a esta mi llegada a partir de 1994 en Chiapas, y donde ya me quedé definitivamente viendo, absorbiendo y como una especie de vaso, un poco como decía José Gorostiza, para que se vaya llenando este vaso también de nuevos acontecimientos y de nuevas posibilidades de existencia. Es un libro la acumulación de toda una experiencia de escribir y de plantearse el poema con estructuras muy definidas y que capta esta riqueza. En este momento, ahí lo que a mí como lector me interesó mucho, estructuras, formas, que nos conducen a ser testigos de cierta impresión hacia el color, por ejemplo. Ahora bien, en ese momento hay incluso hay algunos aspectos mentales muy bien resueltos, pero ahora que menciona a Gorostiza, cuando usted llega a México, todavía no, los contemporáneos todavía viven, cuando usted llega en su juventud, todavía viven los contemporáneos, han dejado de ser objeto de polémicas, sin embargo, hay ciertas controversias, todavía no se hacen las ediciones de sus poemas completos, se ve una especie como un magma en ese momento. Queremos el testimonio de un poeta como usted, de una creya que todavía la tenemos, que es estridentistas contemporáneos. Estridentistas, digámoslo, no dejaron gran poesía, pero su actitud fue importantísima. ¿Cuál sería el balance que haría Óscar Oliva como lector de poesía de ese momento de la poesía mexicana? Sí. Que en realidad, perdón, es la génesis de muchas cosas. Sí, por supuesto, es la base, es el fundamento, es la cuestión primordial de la poesía mexicana que se hace posteriormente. Y por supuesto, también estoy totalmente de acuerdo contigo que los estridentistas no aportaron una gran poesía. Aportaron tal vez la fiesta de cierta contracultura que ellos manifestaban en sus manifiestos, que eran chistosísimos, y en sus propias posiciones personales de repudio, pero no todos ellos,
de repudio al sistema político y al sistema económico de nuestro país. Pero por supuesto, la gran poesía está en los contemporáneos, y tal vez a la cabeza de todos ellos está José Gorostiza, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta, que no sé si los jóvenes de ahora que escriben lo continuarán leyendo. Incluso este sarcasmo y esta ironía de las sátiras y de los epigramas de Salvador Novo, que eran totalmente, que denostaban a todo mundo, y los poemas también de trabajo del lenguaje que hizo Salvador Novo, son a mí me gustaban mucho. Y realmente con el que estuve más cerca fue con Carlos Pellicer. Con Carlos Pellicer sí lo traté bastante, sí me considero que fui amigo de Carlos Pellicer, y que en muchos momentos también aquel joven poeta que venía de un pueblo de Chiapas, muchas veces recibí la solidaridad para que yo pudiera tener trabajo, que eso era muy importante. Me buscaba algunas chambitas Carlos Pellicer, y con eso podía yo subsistir. Pero sí, el grupo de contemporáneos, como todos los lectores de poesía, como todos aquellos que les interesa la literatura mexicana, fueron un grupo muy fuerte, y que le dieron una gran solidez y universalidad a la poesía mexicana. Para concluir, usted trabajó para Literatura de Bellas Artes, estuvo muy cerca de los jóvenes, los que eran jóvenes en los años 30. Hay ya una nueva generación de poetas. ¿Cuál sería el balance? Ya, usted dice estaría ya un poeta reconocido, maduro. ¿Cuál sería usted su balance de la poesía mexicana de ese momento cuando usted trata tan intensamente a los jóvenes, y lo que lee ahora de los jóvenes? ¿Cuál sería, no sé, su balance o su opinión, o qué piensa de este proceso? Sí. Yo creo que una simple opinión. Yo creo que ahora los jóvenes poetas mexicanos ya no solamente se forman y publican en la Ciudad de México. Esto se ha expandido, se ha extendido a diversas partes del país. Hay muy buenos poetas en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Mérida, en Villahermosa, que también no solamente han aprendido de los grandes momentos de la poesía en lengua española de todos los tiempos, sino también que han asimilado esta vida actual tan azarosa, esta vida actual que corre a gran velocidad, esta vida actual donde hay tantos descabezamientos, pero verdaderamente donde le cortan las cabezas a las gentes, donde los asesinan, todos estos acontecimientos de la guerra que fraguó y echó a andar un señor de cuyo nombre no me quiero acordar y que fue presidente de la República. Todo esto los jóvenes poetas lo dan. Pero hay dos o tres mujeres poetas que en la actualidad me interesan mucho y que están haciendo sus reflexiones acerca de la posibilidad de un nuevo lenguaje poético fundamentado en la existencia
y en la metafísica. La metafísica entendida también como los acercamientos y los descubrimientos y redescubrimientos a través de la ciencia. Me refiero a Coral Bracho. A Coral Bracho, que me parece que es una excelente poeta, que tal vez es una de las voces más importantes en la actualidad. Me refiero también a Elsa Cross, que es una poeta también que ha reflexionado mucho sobre diferentes culturas, lo más hondo de las culturas que vienen, por ejemplo, del budismo, o que vienen de las culturas antiguas de China. Lo mismo Elba Macía, que ha hecho poemas muy objetivos, muy concretos, y que ha dado manifestaciones de un lenguaje también sin adornos y sin filigranas. Yo creo que la poesía mexicana goza de muy buena salud, y creo que la poesía mexicana está entrando a otras habitaciones y es una poesía que es crítica también del lenguaje, y es una poesía que es crítica también de esta civilización que tenemos los seres humanos en este planeta, en este pequeño planeta azul, como dice el Discovery Channel. Muchísimas gracias, Óscar Oliva. Queremos agradecer a la Casa Xitla la hospitalidad que nos brindó para llevar a hacer posible esta conversación. Gracias, gracias. Las montañas no vayan a hincharse, no vayan a caer sobre la casa inclinada, no vayan a hincharme en la casa inclinada, no vayan a tirar la casa donde no he dejado de gritar día tras día. No es ella, no es las montañas, ladeadas.